Hola, como ya sabéis, está teniendo lugar el Festival Amigurumi de verano de 2024, que este año tiene como temática personajes que vienen acompañados de sus mascotitas. Yo soy Isa desde Sew & Box y hoy os quiero presentar a la diseñadora Eva de Amigo Dolls, que ha traído un personaje que me hace especial ilusión porque se llama casi como yo, Isabela, una chica preciosa que viene acompañada de su mascota, el cerdito Otto. Ahí va nuestra primera pregunta. ¿Qué fue lo que inspiró el diseño de tu amigurumi para el festival? Hola Isa. Pues mira, lo que me inspiró para hacer a Isabela y a Otto eran unos cromos que cuando yo era niña habían unos cromitos pequeñitos que se llamaban cromos de petar y se ponían así en la mano y hacías y los que se daban la vuelta te los quedaban. Pues habían una serie de esos cromos que eran unas muñequitas muy bonitas con unos vestidos súper vistosos y sombreros grandes y así, y a mí me encantaban. Y es en eso en lo que me he inspirado. ¿Podrías darnos algún consejo para tejer tu amigurumi o en general para hacer amigurumi de este estilo? Pues un consejo que yo daría para las personas que tejen amigurumis que van con ropa así de quita y pon es que prueben la ropa constantemente, que se la vayan probando para así poder ajustarlo y que les siente bien, porque si ves que te está quedando muy pequeño, es mejor que cambies de aguja y le aumentes el tamaño medio milímetro y así te asegurarás de que le siente bien. Y si es al revés también, si ves que le queda demasiado grande, por ejemplo que el sombrero le va a quedar súper gigante, disminuye la aguja de ganchillo medio milímetro y téjelo así. A lo mejor tienes que deshacer algunas vueltas, pero es mejor que deshagas antes de terminar que luego que no te guste cómo te queda. Así lo puedes ajustar simplemente cambiando el tamaño de la aguja. Y ahora nos encantaría que nos dijeras cuál es el siguiente patrón del Festival Amigurumi que estás deseando empezar a tejer. Bueno, pues esa pregunta es muy difícil porque hay un montón de diseños que son, vamos, una pasada, son preciosos. Pero bueno, si tengo que escoger uno, quizás el que tejería antes de los demás sería el de Aurora, de Amigurumeando con la Luna, porque es que me encantan esos pantalones llenos de volantes, me chiflan. Pero bueno, es que son todos muy bonitos, es muy difícil escoger.